Buenas a todos, es Aquelius y seguimos en Tales of the Abyss. Lo dejamos aquí en el palacio del familiar, del tío de Luke, que ya hemos llegado a Batycool. Y han pasado ciertas cosas, como que ahora Luke tiene que ser un héroe, más o menos. Y le han dado el puesto de embajador de Batycool. Y tenemos que ir a una mina, pero antes de ir a esa mina tenemos que hablar con Van, que la han detenido. Se le acusa de ciertos cargos y vamos a ir a verle. Y lo han pillado aquí, o sea, lo han arrestado y lo han llevado hasta aquí justamente a las mazmorras de Batycool. O sea, vamos a ir a hablar con él, que no sé dónde está, no sé si está por aquí, o sea, a ver. Buenos días, señor. Esta puerta lleva a la celda de los prisioneros. Aquí está, creo que está aquí. Nos toca hablar con él. Así que vamos a hablar con él, venga. A lo mejor es simplemente un error, le han pillado sin querer, vete a saber. Buenos días, señor. Esta escalera lleva a la habitación del rey. Lo siento, pero solo personas autorizadas pueden pasar. Oye, soy embajador de... O sea, ahora mismo Luke es embajador, tiene todo... Y además es familiar del rey, o sea, perdona usted, yo tengo todo el derecho para pasar. Pero bueno, vale, no me dejes pasar, jodido. Oye, tú, para. Buenos días, señor. El general Dórico Grans está en la celda al final de este pasillo. Pues vamos a ir, venga. Sin perder el tiempo. Al Tiri. ¡Del Tiri! ¡No! ¿Pero dónde? ¿Pero por qué te vas, Luke? Ya es costumbre ya mirar por todas las zonas para ver si encuentras algo, alguna mierda. Vamos, venga, vamos para abajo. ¿Solo es una celda? Solo es una celda. ¡Maestro! Le he entregado un informe de lo ocurrido. Adiós. Me voy. Me voy a comer. Ya se me ha ido la hora. Mira cómo Van lo mira. A ver, ya se ha ido. Vale, ya puedo charlar. No hay nadie más aquí, aparte de nosotros dos. Así que quiero que estés tranquilo y que escuches lo que voy a decir. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Perdona? ¿Y esto a qué viene ahora? Luke, ¿te unirás al lado oscuro de la fuerza? No, vale, perdón, se me ha ido la pinza y yo no soy Darth Vader. Luke, ¿te unirás a mí como miembro de los Caballeros del Oráculo? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Probablemente creas que este viaje a Axeirut es un asunto insignificante. Pero si haces lo que te han dicho, serás el perito faldero de Kimlaska. Bueno, ya lo es, desde que es el... Eso de... Del fónico, o sea... Encadenado a Batycool para el resto de tu vida. ¡Eso es cierto! ¿Es verdad? Van le dijo que se convierte en héroe y demuestra que tiene... Oye, que mira, que puedo... Me puedo ganar la vida, no soy un inútil. Pues la deja, mira, oye, pues te puedes defender, puedes tal, pues eres libre. Pero si encima hace cosas como esta y encima aún así le van a estar atado, pues entonces entonces lo que haga Luke no va a salir nunca, o sea, nunca será libre. Entonces lo que te quiere decir. ¿Por qué? Tú me dijiste que sería libre si me convertía en un héroe. Pero vamos a ver, ¿qué más da que se vaya? A ver, ¿qué más da que se vaya a Axeirut como cualquier sitio? Haga lo que haga, entonces Luke no tiene libertad. ¿Qué piensas con la partitura? Eres una mierda con la partitura. Idos, no giros. Que me sale ya de la nada ya. Hay que usar el imperativo. El imperativo que usarlo bien. Pero si vas a Axeirut, no será así. Oíste la partitura de Julia Yue, ¿no? ¿Qué partitura? Que yo no escucho nada. Sí, decía que traería prosperidad a Kimlaska y tal. ¿Y dónde ha sacado la continuación? A lo mejor se lo puede estar inventando para que diga, ¡únete a mí! Me lo estoy inventando, pero bueno. La partitura continúa. El joven convertirá el poder en la calamidad y será el arma de Kimlaska. ¿Qué? Entonces Luke le están utilizando. Bueno, ya lo estaban utilizando al principio.
más o menos. Los líderes de la Orden creen que llevarás la guerra a las llanuras de Rúgnica. ¿Yo? ¿Llevar la guerra? ¡Eso es ridículo! ¿Este? ¿Qué va a llegar? ¿Qué guerra va a llevar este? Bueno, se puede equivocar alguna vez. No todo es perfecto en esta vida. Las partituras tampoco. La partitura de Julia nunca se ha equivocado. Ni una sola vez. Quiero salvarte antes de que te utilicen para la guerra. ¿Pero qué hago entonces? Si no voy a Xeirut, esta gente tendrá problemas. Es lo que la partitura dice. Pero se está salvando a gente, ¿no? ¿Qué guerra va a provocar? Esto me huele a chamusquina, Parece que, no sé, a mí la forma en la que lo dice parece que te diga: oye, venga, te digo estas mentiras para que te unas a mi grupo. No sé, pero bueno, veremos a ver cuándo vayamos. Sacarás de allí a la gente de Xeirut, pero es ahora que estoy en la guerra. Creo que le cambié la voz a Van, es que no me acuerdo qué voz le usaba, le ponía antes. Así que lo que debes hacer es eliminar el miasma sin moverlos a los ciudadanos de Xeirut. Ah, el miasma ese raro que sale en la montaña, sí. El miasma es esa cosa venenosa, ¿no? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Pero eso no sería perjudicar a Luke? ¿O sea, hace una resonancia? ¿Le controlaré ese ser? ¿Ese raro, no? ¿O me pasó en el este? Bueno. Provoco una resonancia y neutralizo el miasma. Después puedes huir conmigo, Adata. No sé, me huele esto muy raro, ¿eh? Así se evitará la guerra y tú obtendrás tu libertad. Pero es que si hace esa resonancia, a lo mejor el tío ese tiene más libertad para controlarle, el que vimos. Pero bueno. No sé si podré. No sé si podré provocar una resonancia yo solo. Oye, que si es un plan para ayudar a Luke, bueno, lo veo un poco raro, muy arriesgado, pero bueno. Yo te ayudaré, tal y como hice a bordo del barco cuando calmé tu resonancia. Bueno, lo único que dijiste es: cálmate, Luke, cálmate, tampoco hiciste gran cosa. Eso lo puede hacer hasta tía si quiere, pero bueno. Está bien, lo intentaré. No debes explicarle a nadie este plan hasta que lo vayamos a poner en marcha. O sea, esconderlo y cuando llegue el momento, tiramos la bomba. ¡Hola! Que voy a hacer una resonancia. ¿Qué? Entonces la gente dirá: ¿pero qué dice luego? Sobre todo a nadie de Kimblazka. Si lo supieran, perderías la oportunidad de escapar de Data. Maestro, ¿por qué eres tan amable conmigo? Claro. Eso se perdió junto con el resto de tu memoria. ¿Dije algo así antes? ¿En serio? Cuando eras pequeño me dijiste que querías ir conmigo, Adat. ¿En serio? Bueno, se lo pueden esconder perfectamente, ¿eh? Para que no supieran. Para que no supiera él, claro. Sufriste crueles experimentos con el objetivo de investigar la hiperresonancia y querías huir de este país. ¿Qué fue él? ¿Y por qué echaron la culpa a Malkuth entonces? Por eso ese día, hace 7 años, te secuestré. ¿Ya ves? O sea, vamos, que aquí cualquiera se sorprende. ¿Tú me secuestraste? ¿No fue Malkuth? No. Esta vez no fallaré. Te necesito. Madre mía. Luke, tampoco te dejes llevar tanto, hijo. A ver si le va a pasar algo al muchacho. A ver, que este tío vaya en la hostia, pero este chico aún no sabe usar las cosas. A ver, hay que ir con cuidado, con tranquilidad. Esta es la primera vez que alguien me dice que me necesita. Oye, perdona, Luke, perdona, tío, está regañando mil veces más que este. O sea, no me jodas, please. Y Gai es muy bueno contigo. Joder, ¿y los demás qué? ¿No sirven? Venga, hombre, ¿y los demás? Me toma por saco, Luke. Aquí muy mal, ¿eh? Eres el único que me ha elogiado.
que me ha regañado y que me ha tomado en serio. Maestro, miraré a ti. Bueno, Luke, ¿a dónde te metes, hijo? Bien, pues vamos ya, a por tu futuro. Sí. Yo creo que primero debe entrar un poco más antes de meterse en líos, ¿eh? Pero bueno. Estamos con Van. Van es buena gente. Entonces, su maestra, al fin y al cabo. Bueno, si la forma de liberarle tal, pues oye. No lo veo mal. Y antes ha visto, creo, que me he enrollado aquí viendo y tal. Creo que estaba alguien escondido aquí, ¿no? Creo que era Natalia. Por el traje verde y esa mierda. Estaba espiando. Luke y Van. ¡Uy! Un kit con él. Skid, perdón. Bueno. ¿Es la primera vez? No preocuparse. Todo irá bien. Bueno. Pero no has dicho que lo vamos a poder decir. A mí que... A ver. No es por ser desconfiada, pero que estemos escondiendo las cosas no me da buena espina, ¿eh? Buenos días, señor. Confío en el general Dorico Grants. Bueno, no sé. Buenos días, señor. Contigo y con el general Dorico Grants, la operación en Axigirut debería ir sobre ruedas. Pero es que porque no le pueden decir las cosas a... No sé. Buenos días, señor. Esta puerta lleva a la celda de los prisioneros. Claro. Ah, no, pues nos dejamos lo que ya hemos dicho. Bueno, acabamos de salir de ahí. O sea, yo sé que se va por ahí a la zona de los estos. Anda, que no se ha unido al grupo. Qué pena, molaría bastante que se uniera el general Dorico Grants a mi grupo. Pero bueno, es demasiado para él unirse a mi grupo. Buenos días, señorito. Por favor, tenga cuidado en las tareas de rescate de Axeirut. No te preocupes, chaval. Yo tengo... Muy bien. Buenos días, señor. Se puede llegar a la celda donde está el general Dorico Grants por la puerta que hay al extremo del pasillo. Ahora sí, aquí fuimos, ¿no? Tío, no teníamos ni un puto traje, tío. Esta área es una zona restringida. Contamos con tu actuación como embajador de buena voluntad en Axeirut. Bueno, sé tranquilo, señor. Están dejando muchas... No sé, le están metiendo mucha presión a Luke, ¿eh? No me gusta. Buenos días, señor. Vale. No sé, vale, es el príncipe... A ver, yo siempre he tachado a Luke como príncipe. O sea, y ahora le pone encima el tema de embajador, pues... Para él es mucha presión, quién sabe. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Hay que ir a ver al rey otra vez o qué? Oye, que ya he hablado con este. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Puedo hablar con él? ¿Puedo ir a entrar? Vale, parece que tiene que contéis conmigo para todo. Pero oye, que ya he hablado con él. ¿Qué tal? Sí. Que sí, que ya está. ¿Era qué? Tengo muchas esperanzas puestas en ti, Luke. Bueno. Oye, Natalia, yo creo que estabas antes, ¿no? Oye, ¿tiene algo en la espalda? Me acabo de fijar. ¿Unas flechas? Sí, tiene algo como en la espalda, Natalia. Flechas. A lo mejor el arco mejor se une en el equipo más adelante. Que por cierto, a mí que en Tales of the A, en Tales, maneje un personaje de las flechas, me encanta. Porque mi personaje favorito de casi... Bueno, uno de mis personajes favoritos de la saga Tales of es Chester del Fantasy. Me encanta que utilice el arco. Van. Me han informado de la situación. ¿Cuándo nos vamos? Jade dice que tiene una propuesta al respecto. No confías en él, ¿verdad, Jade? Después del plan que ha dado, no sé. Pero bueno, me incomoda un poco decirse al general Draco Grants, pero oh, bueno. Hay barcos del oráculo vigilantes en la zona central. Seguramente sea un intento de entrometerse por parte de la facción del Gran Maestro. ¡Coronel! Bueno,
Es un hecho. Bueno, realmente no sabemos si es la facción del Gran Maestro. En cualquier caso, ir por más sería peligroso. ¿Entonces qué hacemos? Pues ir a pie. Enviemos un barco como señuelo mientras nosotros vamos a Chesedonia por tierra. Vale. Pasado Chesedonia, el mar de Rotelro está bajo control de Malkuth. No será difícil dirigirse a Katsur en barco. Bueno, aquí era Akzeirut. Ya veo, hagámoslo. Yo iré en el barco, señuelo. ¿Qué? Pero habéis dicho que venir con nosotros. Usted tiene que cambiar más de parecer, macho. Nadie le entienda a este señor, ¿eh? Ya se ha anunciado que yo formaré parte del equipo de rescate, ¿verdad? Seguramente los caballeros del oráculo creerán que el auténtico grupo va en el barco si yo estoy a bordo. Estoy de acuerdo. No tenemos más remedio que confiar en ti. Hagamos lo que hagamos. Pero... Luke, ¿no confías en mí? Bueno, de acuerdo. Entonces, marcha hacia el puerto. Tiar, cuida de Luke. Hasta luego. Adiós. Bueno. Un grupo más pequeño llamará menos la atención. Sería bueno no incluir a más gente de la que ya hay. Voy a hacer los preparativos necesarios. Por favor, esperadme en la entrada de la ciudad. Pues nada, a ver cómo vamos a Akzeirut. Así que quedan la mujer de hielo y el misógino. ¡Oye, cuidado! ¡Hey! No des a la gente una idea equivocada. Yo adoro a las mujeres. No creo que declarar a gritos que eres un mujeriego sea mucho mejor. No, no quiero decir eso. Lo que digo es... Venga, sigamos. ¡Hey! ¡Escuchadme! Pobre guy. Pobre ciego. Bueno, no creo que haya que mirar mucho por la zona porque... ¿Para qué? Yo quiero salir de aquí ya e ir a comprar. Vale, ¿y dónde tenemos que ir? Vale, por ahí está la casa de Natalia, ¿no? O de Luke. No me acuerdo si estaba la casa de Luke, estaba por aquí. Hola. Ah, vale, la casa de Luke está aquí. Vale. Vale, si no... Tenemos para guardar partida, pero ¿para qué vamos a ir? No hace falta, vámonos. Estamos abajo, pero guardar partida por aquí. Buenos días, señor. Este ascensor está fuera de servicio. Ah, vale, pues estás aquí abajo. Ok. Total, ya investigué más adelante el vídeo y no había gran cosa, así que, pues... Montar. Coño, pues monta, monta, leche. Tanto monta, monta tanto. Venga. Oye, aquí no hemos entrado, tú. Ah, se puede entrar. Anda, tío. Pues esto me lo salte. Anda, ¿dónde está gente? Estamos celebrando una conferencia. Por favor, abstente de conversar. Por favor, estate callado. Pero si que, ¿pero qué clase de conferencia te estás hablando? What the fuck? What? Por favor, estate callado. Estamos celebrando una conferencia. Ok. Pues vale. Pasadlo bien, que os veo que lo estáis pasando pipa en la conferencia. Bueno, me quiero ir, tío. Me quiero ir de aquí, me quiero ir de aquí. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? No te aguantas. ¡Luke! ¡Ay! Aparta, por favor, que me dejas. No me dejas sitio. Joder. Te he echado de menos. Pero siempre vas con Tiar, ¿no? No es justo.
¡Hostia! Menuda zasca. Oh, lo siento. Pero no te preocupes, Anis. Yo no voy con él porque yo quiera. Eso, lo que ha dicho en japonés es que le cabrea eso. Dice, me molesta eso, lo que ha dicho. O por algún motivo le molesta, lo que quiere decir. Oye, aquí hay rollete, ¿no? Yo lo shipeo. A ti, Ariel Luke, lo shipeo mucho. Anis, ¿no tendrías que estar con Ion? Vaya, qué casualidad. Coronel, cuando me despertó esta mañana, su cama estaba vacía. La gente dice que han visto a alguien que se parecía a Ion salir de la ciudad con unos atletas de circo. Ah, los de antes. ¿Artistas de circo? No me lo puedo creer. Vaya, esto sí que es un lío. Deben ser los alas oscuras. ¿Qué? Ey, pues ahora que lo dices, sí que estaban hablando con soldados del oráculo. Deben estar cooperando. Vamos a por ellos. No podéis. El general de Elite Sink está justo en la salida de la ciudad. Pues le partimos la cara. Ya ves tú. Esto pinta mal. Si los generales de Elite están fuera, se enterarán de que vamos por tierra. ¿Eh? ¿No vais a Exeriut por barco? No, eso es un señuelo. Maldita sea. Tenemos que encontrar una manera de salir. Entonces dejad que vaya con vosotros. Si consigo salir de la ciudad, podéis buscar a Ion. ¿Qué te parece, Jade? Oh, qué buena apuesta más esto. Supongo que no podemos negarnos. Parece que esta vez Moss no está metido en el secuestro de Ion. Exacto, Moss estaba muy enfadado. ¿Entonces el gran maestro Moss y los seis generales de élite no están relacionados? Pues no parece. Que Moss está intentando no provocar una guerra es otra cuestión. ¡Ostras! Vale. Le van a llevar con los Sephiroth de Final Fantasy VII, tío. ¿Qué quieren los seis generales de élite de Ion? Dijo que lo llevaban en lugar llamado Sephiroth, ¿verdad? ¿Sephiroth? ¡Oye, Luke! ¡Sephiroth me suena! ¿El qué, Guy? ¿Sephiroth no es el boss de Final Fantasy VII? ¿Pero Final Fantasy VII no es rival nuestro del género de RPG? ¿Guy? ¿Ostras, será que lo dices? ¿Si nos enfrentamos a Sephiroth? No, eso ya déjalo para Kingdom Hearts. No tenemos suficiente información como para hacer suposiciones. Ahora mismo deberíamos concentrarnos en salir de la ciudad. Mola, está bien eso. Espera, yo sé de un camino. Vayamos a la fábrica abandonada en el casco antiguo de la ciudad. Podemos llegar allí en aerocoche. ¿La fábrica abandonada? Está bien. Fábrica abandonada. Tomando precauciones. ¡Precaución, amigo conductor! Bueno, pues nada. Además, como el van es el tío la hostia. Ay. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que aquí esto es fácil? Precaución antes que ir a lo loco. Estoy muy de acuerdo. Simplemente pregunta a Guy. Esta silla, cojones. Pues ir a pie. Desde... ¡Ah! Pero estaba abajo, ¿no? ¿Esa estaba abajo, tío? Tengo que buscarla. Vale, ok.
Eso es una excusa. Seguro que se metió para mirar. Bueno, venga, vámonos. Oye, ¿quién tengo puesto? Ah, pero Jade. No, quiero dejar a Jade. Sí. Ok. Tiene que tocar un poco el... Ah, vale, está abajo. Vale, pues vamos a grabar partida. Ya decía, yo estaba abajo. El aerocoche. Y para empezar, ¿para qué Ion ha ido al Coliseo? What the fuck, ¿a dónde? Uy, se me olvidaba. Hey chicos, ¿os importa si vamos a un sitio? ¿Qué pasa? Hay un lugar que quería enseñar a Luke. Ahora que tenemos ocasión, me gustaría llevarle. ¿A mí? ¿A un sitio divertido? ¡Pero Ion está en peligro! Lo sé. Pero recuerda que Luke ha estado encostrado en su casa durante años. Además, nos vendrá bien para nuestro viaje, ¿de acuerdo? Bueno, pues rapidito, ¿vale? Pues suena raro, Anis. Gracias, Anis. ¿Y a los demás? Vale, pues vamos. A ver qué es. Ah, nos lleva a un prostíbulo. No, hombre. ¡Oh! Miyagi. ¡Ay, Miyagi! El señor Miyagi. Pulírsela, dársela. No se me sale. No creo que me salga acento chino, pero bueno. Bienvenidos. Este es el sitio. ¿Qué lugar es este? ¿Por qué vamos aquí ahora, tío? Esto es un dojo civil. ¿Te gustan las espadas, verdad? Puedes practicar aquí. Puedes practicar mucho por aquí. ¿De verdad? Este es un lugar para practicar artes marciales. ¿Qué veo? Tú ya eres bastante habilidoso. ¿Cómo lo sabes? Bueno, es evidente. Por la actitud y todo eso. Ah, vale, egocéntrico. Pero aún tiene un largo camino por recorrer. ¿Qué has dicho? Pero bueno, tranquilo. Tranquilo. La impasión sal solo te perjudicará. No eres débil. Simplemente te falta creatividad. ¿Creatividad? Sí, los ataques pueden tener muchos efectos como según cómo los uses. Oh, me sale mucho el acento chido de practicar, tío. Dependiendo de cómo el pulas tus habilidades, podrás hacer muchísimas artes diferentes. ¿Y qué tengo que hacer exactamente? Eso es lo que te voy a explicar. Ya está. Y eso es todo. Ya veo. He oído muchos rumores sobre las artes marciales de Kinlaska, pero esto es impresionante. ¡Ah, que sí! El poner la... El poner una esta negra es la hostia, ¿eh? Es una arte marcial genial, el poner este negro. Black screen. Y ya lo pongo, yo lo digo del revés. Estoy fatal hoy, pero mola estar mal. Baticult tener mucha tradición en artes marciales. Algunas le puedes encontrarlas por aquí. Pero nosotros no somos de este país. Va, no te preocupes por eso. Las artes que no se transmiten no se perfeccionan. Debían ser enseñados a todos los que las necesiten. Sacar el mayor partido de ellas depende de quién las aprende. Ya veo.
Deberíamos irnos ya. Pues sí. ¿Pero qué hay que preguntar a este señor? Yo creo que no hay que preguntarle nada más. Si quieres saber cualquier cosa sobre la lucha, no dudes en venir a preguntarme. Vale. Pues creo que antes estaba cerrada, señor. Pero bueno, la puerta está abierta para todos. Estoy aquí para enseñarle a quien quiera aprender. ¿Has obtenido cámara de carmesí? ¿Has obtenido ese lector? Te puedes usar la opción cámara de FR del menú. ¿En the what? ¿Cómo? ¿Qué es eso, tío? Quita, coño. Ah, mira. ¿Qué cojones? Anda, que pudo poner esferas de estas. A ver, vas a preguntar al señor. Y bien, ¿qué quieres preguntar? Esto sirve para personalizar tus artes. Hay 4 tipos de cámaras de fonoranula: rojas, azules, verdes y doradas. Asignar estas gemas a tus artes conllevará diferentes efectos, como aumentar el área afectada o cambiar la potencia del arte. Si sigues usando de ese modo, el arte será cada vez más fuerte. El efecto se durará el tiempo que tengas la gema asignada. ¿Ah? ¿Ah? ¿O vas a pasar a Luke? Por probar. Sí. Solo tenemos una. Vamos a poner... Sí. Ok, vamos a poner... Sí. Oye, pero... ¿ahora mismo el arte? Bueno. Bueno, no sé. Bueno. Vale, ok. Había una posada aquí arriba. Aquí. Esta. Vamos a guardar partida aquí. Y vamos a ir a la zona esa. Y esa zona para guardar partida, mejor, tío. No. ¿Quién ha dicho de cargar? ¿Ha dicho de cargar? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién? Porque yo no. Pues nada, volvemos a estar los de antes, básicamente. Bueno. Hay que ir a la zona del aerocoche que está por aquí. No, por aquí, a esa zona de aquí. No, abajo estaba, a ver. Sí, que nos decían que estaba fuera de servicio y no sé qué hostias por aquí. Esta es la zona, aquí era. Qué raro. Normalmente aquí hay un soldado. ¿Un soldado? ¿Por qué? Este lugar es una restringida. Si estás buscando a ese soldado, acaba de irse diciendo que le han llevado del castillo. ¿Vosotros también vais a la vieja fábrica? Acabo de ver a otra joven señorita subiéndose al aerocoche hace un momento. Me pregunto por qué es un lugar tan popular de repente. Hola. ¿Así que alguien más ha ido hacia allá? Eso importa. Montémonos en esa cosa y vámonos ya. ¿Con qué? Una chica, ¿eh? Bueno, vamos. Tío, no tenemos ni un título apenas, macho. ¡Wow! Esto sí que da mal rollo. Más que el castillo ese de miedo. Esto sí que da mal rollete. ¡Wow! Ya tenemos para guardar partida. Avanzaremos un pelín solo. ¡Auch! Y lo dejaremos. Madre mía, el amor hermoso, tío. Lo digo porque tengo el tiempo ahí bastante apurado. Vale, aquí no hay nada. Ok. Aquí tampoco. Bueno. Pues podemos farmear ahora. Ya sabes que Baticul se construyó en el cráter hecho por una piedra fónica que cayó, ¿verdad? Si
Si vamos por aquí, deberíamos poder atravesar la pared del cráter. Sí, por supuesto. Si esto era una fábrica, entonces... Debería haber instalaciones para evacuar el agua sucia. Eso es. Exacto. El sistema del alcantarillado no funciona hoy en día, pero deberíamos poder salir a través de él. Oh, desde luego sabes mucho sobre esto, Guy. ¿Oh? ¡Coño! ¿Natalia? No. Al final de las flechas, yo recuerdo que no las tenía. Las tenía después, ¿eh? Os encontré. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué vas vestida así? Joder, con lo que mal el traje. ¿Tú qué crees? Dos enemigos acérrimos por fin van a firmar la paz. No es momento para que una princesa se quede en casa. Eres tonta. El mundo exterior no es lugar para una nieta malcriada. Quizás tengas que enfrentarte a personas, ¿sabes? No son a monstruos. Ya, pero una cosa es animar y otra cosa es participar en una batalla, hija mía. O sea, hay que separar las cosas por su nombre, no me jodas. Hace 3 años, en la batalla en el norte de Chalcedonia, hice una visita para animar a las tropas. Estoy preparada para la batalla. Exactamente, mira, por una vez Anis ha estado de acuerdo contigo. Levantar la moral y pelear son dos cosas diferentes. Posiblemente sea mejor que vaya detrás de nosotros. Con todos los respetos, me temo que estoy de acuerdo. Alteza, creo que es lo mejor sería que volviera al castillo. ¡Silencio! Soy maestro del tiro con arco del estilo Lavander. Y también estoy de cómo sanar. O sea que podemos cambiarla por tirar. Vale. Ciertamente es más útil que este caballero de la color cabeza hueca o el maleducado ese. ¿Alguien más piensa que debería hacerle que un agujero nuevo en la nenita de papá? Joder. ¡Qué vulgar! ¿Eso demuestra tu falta de refinamiento? ¡Madre mía! ¡Menuda princesa! ¡Vaya! Esto se pone bastante divertido. Esto es por lo que me asustan las mujeres. Bueno, da igual. ¡Deja de seguirnos! Les contaré ya sabes qué. ¿De qué estás hablando? Te he oído hablar con el general Dórico Grans en la parte de abajo del castillo. ¿Cuánto has oído? Que eres quien te secuestró y que vas a salir a Zeibat. ¿Qué hay de la anterior? No hay nada más. No fui ahí a espiar. He pensado en pedirte que me dejes ir contigo. Si lo hago, no dirás nada. Siempre que recuerdes tu promesa, incluso después de huir hacia Dad. Vale, lo prometo. Prometido está. Pensé que estas cosas no te gustaban. ¿Eh? No importa. Oye, a mí que venga me gusta, ¿eh? Porque tiene flechas. Me encantan las flechas. He decidido que Natalia debería venir con nosotros. Seguro que nos llevaremos muy bien.
Luke, no puedo creerte. ¡Cállate! ¡Soy el embajador! ¡Lo que digo va a mis entendidos! Oh, por favor, hablando de forma normal, llámame Natalia. Solo la gente puede descubrir que soy una princesa, y vaya. Te has unido al grupo. Pues vale. Guardando secretos. Que ese hombre. Muy bien, Natalia, muy bien. No, dijo que no hablaba con nadie, así que ni con nadie. O sea, si es nadie, es nadie, ni Guy ni nadie. Bueno, buena. Cosa que no me gusta, porque no me gusta mentirles. Al fin y al cabo son sus compañeros de viaje. Vale, me parece un poco mal. A ver, tampoco... Bueno, yo sinceramente confiaría más en Tiar, en Guy, en Jade y en Anis antes que en el Van, pero bueno. Sí, pero claro, Luke ha tenido más relación con Van y estas personas llevan hace poco tiempo con él. Pero claro, el informal a Guy es raro. Pero bueno, vas a venir un poco por la zona, además de que yo sé enemigos interesantes. ¡Estoy volando! Vale, tenemos... Vale, no se puede bajar por aquí. No, esto... Ah, sí se puede. Sí podemos. Ah, mira. ¡Ah! ¡Hostias! ¡Hostia, tío! ¡Qué susto me ha dado! Que pensaba que se va a pegar una hostia el pobre Luke. Vale, vamos a ir al cofre. Ok. Hostia, la música pone los pelos de punta. Ey, vamos a poner a... vamos a quitar a Guy y vamos a poner a esta, a Natalia, ¿vale? Vamos a poner a Natalia. Venga. Vale, vamos a poner a Natalia. ¿No podemos cambiar? ¿Por qué? What the fuck? ¿Cómo se cambia de gente, tío? Ya no me acuerdo. Ah, vale, vale, ahora, ahora. Ah, ahora, tío, perdón, perdón. No. Eso es, perfecto. Y eso es, vale, tenemos a Natalia y a Jade. Vale, en batalla. Batalla, por favor, gracias. No, en estrategia era... Esto es... Diferente, usa 50 tratos de ataque. Libre. Cuidar TP. Se ve de objeto. No. No, 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 no. Unos cojones. No, 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 no. ¿Natalia enfrente? Bueno, la idea. Bueno, no. Estos dos me gustan que estén juntos. Bueno, así también está bien, vale. Ok. Hola, ey. Hola. 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 Joder, hasta que me ha visto. Me cago en la leche. Toma. ¡Bum! ¡Tuturutu! ¡Caro, caro! Vamos a coger esto primero. ¡Ey! Lente mágica. Vale, y lente mágica es... Objetos... Ah, vale, vale, es para ver la... Vale, los detalles, de acuerdo. Qué miedo da este sitio, por favor. Un mal rollete que no veas. Vamos a cogerlo, tío. G de manzana, amigo. Vale. Tiririririr.
Toma, crítico. Gilipollas. Pero no sé si digo otra cosa y tal, pero es que... Vale, ya tanté. Tampoco hay que pasarse. ¡Toma! Ahí se ha perdido burla. Muy bien. Vale, pues podemos subir por aquí. Lol. Luke, por favor, sube, tío. Este también va a enfermear, Hola. Además de que tendría que ver que podemos ponerle a Natalia, que no sabemos qué equipo tiene. Ahora vamos a ir a verlo, por cierto. Tío, deja con las paticas, coño. Buah, lo que le he hecho la 12-13, tío. A la mierda. Oh, soy demasiado perfecta. Bueno. Vale, además hemos tenido un cofre abajo, tío. Vale. Hay una escalera ahí arriba. Vale, está ahí eso que hemos tirado. No, vale. No estamos. Vale, de nada, hay que ir arriba, tío. Pero. Hay que ir arriba, hay una escalera ahí, pero no podemos ir. Pero, tío, Luke, ¿qué te pasa? Estoy volando, tengo poderes fónicos. Muy bien. Luke, por favor, baja, tío. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿What the fuck? ¿Y esta guarrada? Hostia, ¿y esta guarrada, tío? ¿Qué es esta guarrada? ¿Son gente, tío? Parece que tiene aspecto de mujer. Tirure. No sé. Le da aprendiendo magia pesada. Vale. Natalia es antimofonista. Bueno. Bueno, no me has curado, así que no lo sé. Tengo que esas habilidades y eso. Bueno, sí, está bien. Porque la has chantajeado, cabrona. No te jode. Bueno, dale, está. Le llamo dictadora, qué bueno, tío. Vale, os doy un poquito del estado de Natalia, venga. Natalia Leca Lavandear, princesa de Kimlaska. Princesa de Kimlaska, de honorable realeza de Kimlaska, elegante pero un poco pesada. Vale, las artes, que no hemos visto todo. La perforadora curar. Bueno. Oye, estaría bien en la batalla. Además de que ataque, que cure. Ah, también tengo que ver el núcleo que tiene, tío. Vale. No, de momento vamos a dejar que ella ataque porque tenemos a Tiar, ¿vale? Podemos dejarla. Vamos a coger el cofrecito ese y volvemos al principio. Y ya seguimos en el siguiente vídeo. Uf. Este es el que ha caído, ¿no? Manta ligero. ¡Ah! Hostia, tío. Sí, sí. Vale, vamos a cargarnos este enemigo. Bueno, vamos a equipar el manto ligero.
Mira, perfecto. Anis. Amigo, ¿qué te pasa? ¿Estás bugueado, tío? Está Bugetti. Se ha quedado Bugetti. Pues mira, ahí te quedas, guapo. ¿Se ha quedado bugueado? Pues mira, pues que se quede bugueado. Mejor me lo pone a mí. Bueno, pues fuera de grabación iré a ver si a Natalia se le puede equipar algo, o se puede comprar un arma mejor o lo que sea, y ya está. Y ya seguiremos por esa zona de abajo, que tiene pinta de que hay zona para ir. Porque claro, esa escalera está inutilizable, no podemos... Si lo voy a saltar, pues oye, pues saltamos, pero como no podemos... Vale... Vale, es por aquí, por aquí. Baja, Lu, coña. Esta situación da muy mal rollo, Joder, tan mal rollo que da, madre mía. Supongo que podemos volver, ¿no? O sea, ¿puedo montarme y todo ese rollo? Sí, podemos montarnos, vale, pues perfecto. Guardamos partida. Y le vas a ir dejando por aquí. Vale. Pues le vamos a ir dejando por aquí. Se nos ha unido un nuevo personaje del equipo. Natalia, la princesa Natalia. A ver qué tal se las apaña. De momento se las apaña bien. Pero supongo que estará bien cambiar de vez en cuando. En vez de tier, podemos utilizar a Natalia en los combates normales. Y cuando sean bosses, utilizar a tier. Está bien cambiar. Creo que haré unos cambios y tal en el próximo vídeo. Para hacer un cambiar un poco de personajes y tal. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo de Tales of the Abyss. ¡Hasta otra! ¡Bye, bye!